Bueno, ba, nire galdera hau izango litzateke. Hezkuntza oso lotuta dago aldaketari, ez da? Ba, alde batetik aldaketa sozialak eragina daukie hezkuntzaren helburuetan, eta beste alde batetik etorkizunari begira ere aldaketak hezkuntzaren bidez kudeatzen dira. Orduan, ni gure neukena jakin, ba, izango litzateke batez be euren edo zuon plangintzan, taldeko plangintzan, eta hezkuntzari begira zentzu orokorrean, zein arlori edo gaiari emongo zeuzkien zuok garrantzia edo zertan inbertituko zenduen, ba, bai errekurtsoak, ba, pertsonak, baliabide ekonomikoak eta abar. Garrantzia ze arlori emongo zeuzkion zuok? Bueno, printzipioz galdera hori ez da bueno, udal mailan egin beharreko galdera bat. Bueno, azkenien hezkuntzari dagokionez, ba bueno, Eusko Jaurlaritzak dauka gu baino ardura gehiago, ezta? Baina arte guztiz be, nik uste dut bueno, zentzu zabalean egin behar ditugun zan gauzak, bueno, egiten ari gara batzuk, ezta? Eta nik uste dut indartu behar dugu egiten ari garenak. Printzipioz eta lehenengota bat, nik azpimarratuko nuke, ba bueno, hor eta inguru giroara dagokionez egiten ari garena, agenda 21 esate baterako, hor ba bueno, ba ikasleen parte hartzea handia dau, eta nik uste dut foro hoietan, ba bueno, mutiletan eska asko sartzen direla. Orduan, nik uste dut urtean zehar, ba bueno, egiten diez hainbat eta hainbat foro, eta euren sugerentziak, euren zelan baita esateko iradokizunak kontutan hartzen ditugu, ezta? Hori da lehenengo eta bat. Bigarrenez, nik uste dut egin behar dugula egiten ari garena oin, baina hori indartu behar dugu bueno, zentro guztiegaz informazioa eta koordinazioa izan, ezta? Badauz programa batzuk, batez be, bueno, hor arazoak ditugun arazoak dira, ba, bueno, ba, drogomenpekotasunaren dagokionez, seksualitateri dagokionez, horrek nik uste dut ba, koordinatu behar ditugu zentro guztiek udaletxearekin zelan bait gauzak amankomunak egin ahal izateko. Hori da nik uste dut oso importantea. Eta hor, ideia badaukagu urrengo legealdian ba, gizarte ekintza zelan bait indartzeko. Departamentu hori zelan bait indartzeko. Eta horretarako indartu gure dugu ba, batez be ba hezkuntzan eta zentro edukatiboekin sartu ahal izateko. Eta hor dauz programa batzuk eta nik uste dut oso politxak dizenak ba, zelan bait ba, gurasoei irakasten edo irakasten diegula ba, bueno, zelan bait bere umeekin zelan konpondu eta zelan ulertu beren umeak, ezta? Hori da guretzako oso importantea eta orain egin direzen bueno, ikasketak edo ikasbideak edo kursilloak oso politxak izan dira eta gurasoak bai guraso txikientzako eta guraso ezain txikientzako ba, onargarri izan da eta gurasoak eskertu dira dela. Bueno, en el sentido más amplio de todo lo que abarca la educación, nosotros quisiéramos conseguir que la juventud adquiriera un conocimiento crítico y un nivel de tolerancia alto, puesto que les toca vivir en un momento de mucha más conexión intercultural. Y por otra parte, fomentando también en la educación de adultos el conocimiento de los cambios sociales para que también los mayores puedan interactuar en esta conexión, ¿no? En cuanto a la educación, no es una respuesta que se pueda dar en 2 minutos, pero sí creo que introducimos una novedad con respecto al resto de formaciones políticas en el ámbito educativo en el siguiente sentido. Hasta ahora es una de las cuestiones que la economía actual o que la economía de mercado nos viene obligando, se estaba haciendo hincapié en abrir aulas, aurreskolak, cada vez más, con la idea de que los padres pudieran trabajar. Nosotros creemos que siendo eso así, que nosotros también pidamos que se abran ese tipo de aurreskolak o escuelas para niños de 0 a 3 años, hay que ir en la línea de que la educación también la tienen que dar los padres y que los padres tienen que disfrutar, derecho a disfrutar de sus hijos
y por tanto los hijos también derecho a disfrutar de sus padres y a recibir educación por parte de ellos. No se trata, por tanto, de crear aurreescolas del tipo aparcaniños para que el mercado siga funcionando, sino de crear verdaderas escuelas donde de 0 a 3 años donde se eduque a los niños y que permitan que los padres puedan disfrutar de estos. Sí. Esa es la principal novedad que llamamos con respecto al resto de partidos políticos, el tratar de ampliar o de reformular lo que es la aurreescola en un sentido mucho más educativo y mucho más sensibilizado con lo que es la familia. La verdad es que, bueno, en el tema educativo los ayuntamientos no tienen competencia, pero sí es verdad que la educación es uno de los valores más importantes que debemos de transmitir a nuestros jóvenes. Y consideramos que una educación de calidad nos puede convertir en una sociedad con mayor cohesión social y más competitividad. Y eso es lo que debemos ofertar a nuestros jóvenes, para que así tengan un futuro con unos mayores éxitos de los que tienen ahora. La educación tiene que trabajar para ello, y desde el Ayuntamiento y desde el Partido Popular se tiene que fomentar este tipo de cohesión y de educación de calidad para ofertar una mayor salida a nuestros jóvenes, que la verdad que la situación en la que están no es nada buena. Egia da gizarte aldatzen ari dela, eta jakitun gara, zentzu honetan, gizarte aldatzen baldin badoa, hezkuntza berarekin aldatu behar dela, eta hezkuntza izan behar dela protagonista nagusia. Aur hezkuntzatik hasita goi mailako hezkuntzara. Zentzu honetan, hainbat balore bultzatu nahi ditugu geure programan. Alde batetik, parte hartzea. Eta bestetik, jendeak protagonismo izatea erabakitzeko orduan. Gizartean euren ekarpenak emateko orduan. Horiek dira baloreak, eta zentzu horretan baloreio bultzatzeko hezkuntza munduaren laguntza behar dugu. Kasu honetan, geure helburua zein da, azken finean, Zornotzan dauden hezkuntza zentro guztiekin egon behar dugu. Eurekin elkartu, euret dituzten pentsaerak, euret dituzten ideiak hartu, eta guztion artean diodanean, ez da udaletxeak erabakitzen duela, baizik eta guztion artean eratutako sarean gizarteak dakartzan erronkei erantzuna eman. Zentzu honetan, irakaslegoak paper funtseskoa du, ez bakarrik ikasleak, baizik eta irakaslegoak ere. Eta orduan, irakaslegoi ere aldugun laguntza emango diegu, geure eskumenean dagoen bitartean. Urrungo legislaturen zer ingo zonke envejecimiento activen aldez? Bueno, Margariren galdera erantzun bikoitza dauka. Printzipioz egin duguna, nik uste dut Nafarroa Zentroa alde horretatik oso ondo funtzionatzen dago, eta nik uste dut laguntza emoten diegu bai nagusiei eta bai beste guztiei. Printzipioz hori holan jarraitu behar dugula eta hobetu, ezta? Aldan neurrian behintzat. Gero beste alde batetik, jende nagusia gerota aktibitate gehiago behar du, karta jokoan egon barik eta berbetan egon barik, tabernan egon barik, beste gauza batzuk egin behar ditu, ezta? Eta hor nik uste dut ulertzen dutela Margariren kezka, ez? Printzipioz guk daukagun ideia da, eta programan eruten dugun ideia da, nagusi areto bat egitea. Nagusi aretoa zer da, bada zentro Nafarrotik aparte, beste leku bat, leku haunitz bat, handie, jente guztientzako zabaldu beste gauzak egin ahal izateko. Arteri lotuta, kulturari lotuta, kirolari lotuta, nik uste dut hori oso ona izango litzatekeela Zornotzarentzako. Nagusi aretoa ideia da, nagusi areto bat zabaltzea Betarragane auzoan. Betarragane auzoan izango dugula hor lokalak, hori egin alizateko urrengo legealdian. Gero egiten duguz, gimnasia pasiboa edo gimnasia egiteko kapasitatea daukizien nagusientzako, ipini dugu hor Nafarro aldean, Ibaizabal ondoan, alako makinak, eta hori nik uste dut ondo onartzen dabela gure nagusiak, ezta? Baina hortik aparte, gogoratu behar dugu, beste emoten ari garen zerbitzuak, ezta? Adoretatik nik uste dut orain zabaldu dugun egoitza eta diputazioan eskutik
zabaldutan egoitza oso oso gauza interesgarria da zorrantzarentzako, ze hor erdian kokatuta dagoen egoitz bat, hirugarren adimentzako egoitz bat, nik uste dut pertsona nagusiak ondo onartu dabela, eta nik uste dut hori eurentzako mesedea dela. Eta hortik aparte, ambulatorio egin behar dugu, eta ambulatorioa bebai, ikusirik, bueno, pertsona nagusiak dira bertoko bezero handienak, bertoko bezero nagusiak, bueno, nik uste dut Zornotzak badu posteko eta eskerra ona emoteko aukera, ezta? Eskerrik asko. La tercera edad, se refería a ella, activa. Bueno, ya no sé si hay tercera edad, pero lo que sí es posible es tener la vida activa hasta toda la vida que tengamos. Entonces, una posibilidad, desde luego ya existe, de centros de encuentro de mayores para socializar. Queremos incentivar los centros al aire libre de actividad. Hay alguno, pero hay que ir posicionándolos por todo el territorio del pueblo, digamos. Y luego estaría bien lo que llaman un centro de experiencia, bueno, no sé muy bien cómo se llaman, ya le pondremos nombre, que se trataría de conjuntar el aprendizaje de adultos, de actualización, con la comunicación a los jóvenes, lo que toda la vida se ha llamado aprendizaje y contraste de experiencias. Y en eso habría igual que trabajar con AMECH también para conjuntarlo con algunas organizaciones juveniles, a ver si la conexión entre ambos nos da ideas a trabajar interesantes. Esperamos que la aporte ella también, ya que se le ve interesada. Esta es una de las luchas que tiene Ezker Batua Berdeak y Izquierda Unida en el Congreso, y Ezker Batua Berdeak en el Parlamento desde hace ya años. Nosotros fuimos los primeros en pedir la ley de dependencia y los primeros en criticar que se aprobara esta ley sin dotarla de recursos. No somos personas a las que nos guste que se hagan políticas destinadas al escaparate, sino personas a las que nos gusta que se aprueben políticas para llevarse a cabo. En este sentido, tiene que dotarse y tiene que asumirse competencias municipales, asumiéndose las competencias municipales correspondientes y asumiendo Diputación sus competencias, tiene que reinventarse la fórmula de tratar a nuestros mayores en determinadas edades. Nosotros no contemplamos residencias como no contemplamos aurreescolas como aparcaniños para librarnos de los niños y que el empresario tenga un trabajador más, tampoco contemplamos las residencias o los centros de días como aparcaancianos para librarnos de ellos. Tiene que haber una política activa del ayuntamiento y una política de acompañamiento del ayuntamiento y fomentar, sobre todo, no que las personas ancianas puedan estar en los centros de día o en los centros o en las residencias, fomentar sobre todo que las personas que quieran permanecer en sus casas y los hijos de estas personas que quieran que sus mayores permanezcan en sus casas, fomentar eso también. Igual a veces está mejor destinado el dinero en fomentar ese tipo de políticas y posibilidades que en fomentar plazas para meter a gente que muchas veces o no quiere o no ha sido o preferiría estar en su casa, sin más. La verdad es que nuestros mayores son una de las partes más importantes que tenemos de nuestra sociedad y consideramos desde el Partido Popular que hay que mantener su apoyo, el apoyo que les damos, pero con unas actividades, con unas políticas activas muy importantes. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestros mayores cada vez llegan a edades mucho más elevadas, pero tenemos que conseguir que lleguen a esas edades en una situación de buena salud, de un desarrollo emocional muy bueno y un aspecto físico también muy bueno. Hace muchos años ya, cuando empecé como concejal en este municipio, una de mis primeras propuestas fue el realizar o el poner en marcha un pequeño gimnasio para estas personas mayores. Es verdad que en un primer momento se puso en el centro de Nafarroa, ya lo tenemos en la calle. Creo que eso es una buena medida, que debemos de apoyarla y debemos de mantenerla. Pero también es verdad que tenemos que hacer unas políticas de apoyo mucho más activas para nuestros mayores, incluso conseguir la gran experiencia que tienen ellos y apoyarlas, transmitirlas a nuestros jóvenes. También consideramos que
y es una de las propuestas que llevamos nosotros en nuestro programa, que es el tema del catering social. Creemos que es necesario implantar en el Ayuntamiento de Amorebieta un servicio de catering social para que todos nuestros mayores tengan una alimentación adecuada, de acorde a su edad, pero también a su situación física que se encuentra. Y como último, dentro de las propuestas que hemos presentado para Diputación, y creo que es muy importante, es el tema de las la exención en el IRPF de las rentas por jubilación, por viudedad y por orfandad. Creemos y consideramos desde el Partido Popular que ya han pagado muchos impuestos por este tipo de ingresos para que los hayan, para que los tengan que seguir pagando una vez que ha fallecido o que se han jubilado estas personas. Por lo tanto, esas son nuestras propuestas para el tema de los mayores. Bai, zentzunetan gizartea bera sartzen ari da. Eta hori neiko argie da. Baina sartzeak ez dugu esan gure, ba, sartuko garanik eta ez dugu nik ezebe zeingo, baizik eta sartze aktiboa zeuk esan dozun moduan. Sartze aktibo hori izan behar da pertsonei lagunduz. Zelan lagunduz? Alde batetik, elikadura segurtasunean lagunduz. Bestetik, ba, esaterako hortuak erreztuz, udaletxeak hainbat lursail kudeatuz eta hortuak erreztuz. Zergaitik, holan denpora modurik aktibonean pasetako aukerak eukin aldoguz. Oin arte, beti mugatu izen gara ikusten ba, sartze aktiboaren neurrietako baten moduan ba, bidaiak egitea edo horrelako zerbait egitea. Ez, hori egie da eta hori egin behar dugu. Baina egin behar duguna da adineko jentea erabilgarri sentitzea. Eta hori erronka bat da. Horretarako beharrezkoa da jenteagaz berbaitea, beharrezkoa da eurek behar da bezan zerbitzua zeintzu diren jakitea, esaterako rehabilitazio zerbitzua behar baldin badire, asistentzia integraleko zerbitzua behar baldin badire, eguneko zerbitzuak behar baldin badire, zerbitzu aurreratua behar baldin badire, eta gauza ez da holan esatea zeintzuk behar dituzten eurek. Eurek esan behar dabe. Nazioarteko osasun erakundeak bebai hori esaten dau. Eta gainera sartze aktiboaren inguruan hainbat eta hainbat plan martxan jarri dauz. Foru aldundiak bebai badeko. Zentzu horretan gu bebai zeu zerin behar dugu. Baina horretarako adina dekon jenteak azegun behar gara eurek arazo zelan ikusten daben jakiteko. Guk ideia batzuk eukin aldoguz. Baina azkenean erabiltzaileak eurek izango dire. Eta gure esku dauen dana eurentzat bebai izan behar da zentzu horretan.